Aguas Capital Cúcuta adelanta la siembra de distintas especies vegetales con características especiales de purificación de aguas residuales o aguas negras. El tratamiento disminuye los grados de contaminación en los sectores donde haya presencia de estas plantas. Estamos trabajando plantas especializadas en la recuperación de aguas residuales. Son plantas semiacuáticas. En el mundo existen alrededor de 80 especies vegetales ya identificadas, y aquí en Cúcuta tenemos un buen potencial de ellas, incluso unas que no son reportadas por la literatura. Entonces nuestra contribución al conocimiento académico es que estamos identificando especies nuevas. Este proyecto tiene un alto impacto para el ecosistema, al mismo tiempo que permite mitigar la situación de incomodidad por los malos olores, el riesgo ecológico y sanitario de los barrios periféricos de la ciudad. Estas especies eliminan los olores de las aguas residuales y vuelven las aguas de color, también les quita el color oscuro y las hace cristalinas. Entonces se nota claramente una mejoría de la calidad del agua y obviamente el ambiente, y eso se traduce en que hay una mejor calidad de vida para los conciudadanos nuestros que habitan esos barrios, ¿no? Entre algunas de las especies que se siembran están en jacinto de agua o buchón de agua, juncos de agua y popularmente conocidos también como muñequita o sombrerito, capaces de fijar metales pesados, oxigenar el agua y descomponer y biodegradar la materia orgánica. Plantas como cuáles, a ver, tenemos juncos, eneas, buchón de agua, patico, lirio de agua, es la misma. Tenemos lechuga de agua, pistias, tratiotes, tenemos el mismo vetiver y otras especies de ese tipo, ¿no? Las plantas purificadoras de agua se han sembrado en el barrio Scalabrini, Paz y Progreso, también en el barrio Nuevo y San Jerónimo, Vía al Zulia.